Nieves tiene dos niños y va a ser desahuciada la semana que viene. No solo el caso de Nieves por el que venimos a luchar, que también porque es muy urgente, pero últimamente los organismos oficiales de la vivienda de Madrid, tanto la empresa municipal como el IBIMA, están desahuciando estrepitosamente cientos de familias que tienen muchos niños y que están yendo a la calle. Es una situación vergonzosa, no podemos permitir que nuestro país, que España, esté echando a la calle familias con niños. Es verdaderamente escandaloso. Todos saben que es la plataforma de afectados por la hipoteca, lo saben perfectamente. No solo ha recibido el premio en Europa, sino que la semana que viene dan otro premio en Valencia. O sea que no es cuestión de premios, es cuestión de activismo. La plataforma se rige por la solidaridad, no solo la plataforma, sino un montón de plataformas antidesahucios y grupos de vivienda que están trabajando con los ciudadanos, barrio a barrio, o sea, muy cercano a su barrio para ayudarle mejor. La vivienda en España es un derecho que aboga en la Constitución y por tanto ahí que vamos nosotros a ayudar a la gente que lo necesita. Da igual que sea una persona alquilada, que sea un propietario, que sea el banco el que te desahucie, da igual, no sé, que sea una ocupación. Nosotros abogamos porque la gente en España tenga vivienda, porque un lugar para vivir ya es lo último que tienes, o sea, es el refugio tuyo, el de tu familia, el de tus hijos y el de tu perro. No se puede consentir que estén echando a la gente a la calle, no lo podemos consentir. No toleramos ni un desahucio más. Que mis hijos tienen 7 y 9 años hoy en día, pero desde los 3 y 5 están sufriendo un desahucio por sus abuelos. Su padre lo consiente porque es el que va a vivir en la casa. La juez le da la razón que tiene que entrar el padre y salir los dos menores. Mis hijos han pasado violencia de género. No ver a su padre porque su padre se ha negado desde hace 4 años verlo. Y todo por no quitar las denuncias de violencia de género. ¿Qué venganza hay? Desahuciar a los niños que son los que tienen el piso por sentencia de divorcio. La juez le da la razón, o sea, los niños a la calle y encima hoy le pido un aplazamiento porque yo ya he solicitado piso por IBIMA, por Cáritas, pero no tengo ningún tipo de contestación. Y encima hoy me dice que no, que ya está Servicios Sociales avisados para que recojan a mis hijos. El desahucio es el día 3 de marzo, el 3 de julio a las 9 de la mañana. A mí Servicios Sociales no me han dicho todavía nada. Simplemente ha dicho que lo ha comunicado para el día del desahucio que se llevan a mis hijos. Y tendrá que pasar por delante mío, el que a mí me quiten a mis hijos. No sé cómo no les da vergüenza y a echar a los niños a la calle, que encima también le quitan a su madre. Esto es maltrato para mis hijos. El tema de maltrato ya tiene sus sentencias, que tienen su orden de alejamiento y ya se han terminado porque llevamos 4 años ya, y él lo soluciona con trabajos sociales, que es el único castigo y pena que le han puesto, trabajos sociales. Seguir luchando es lo único que tengo planeado, porque creo que mis hijos tienen sus derechos y unos niños no pueden ir a la calle. Y a ver la protección del menor, ¿por qué no da la cara y viene a echar una mano a estos niños? Que se les está pagando con los impuestos de todos los españoles. A ver dónde están estos de la protección del menor. Es esperar solamente, esperar y que la juez, que es la única que tiene la palabra, pararlo y ser un poco humana y consciente con mis hijos. Es la única solución que tenemos.